Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la comunidad de Extremadura para conocer todo lo que ofrece la monumental ciudad de Plasencia, la perla del Valle del Jerte. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece el secreto mejor guardado de Extremadura. Fue habitada hasta el siglo XII por romanos y árabes hasta que el rey Alfonso VIII de Castilla la reconquistó y la fundó en el año 1186. Antaño fue una de las ciudades más codiciadas por los poderosos en la Edad Media. Pese a su pequeño tamaño, esta ciudad de unos 40.000 habitantes puede presumir de tener, entre otras cosas, dos catedrales, una bonita muralla, un acueducto medieval o un estupendo parador en un antiguo convento del siglo XV, lo que la convierten en una de las ciudades con mayor patrimonio de su comunidad. Es por ello que hoy día es un destino turístico importante en la región, a lo que hay que sumar su privilegiada ubicación a orillas del río Jerte y su bello entorno. ¿No conoces Plasencia? Pues acompáñame en esta guía para descubrir esta bonita ciudad histórica. La ruta por esta bella ciudad la iniciamos en el monte de Valcorchero, donde se encuentra la ermita de la Virgen del Puerto, patrona de Plasencia. A este lugar acuden los placentinos a celebrar la romería el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Además, este lugar ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. Otro lugar interesante a las afueras de Plasencia es la Cueva de Boquique, lugar que nos ofrece aportaciones del hombre al entorno desde el Neolítico, siendo especialmente relevantes las cerámicas halladas en este yacimiento. Uno de los pulmones verdes de Plasencia es el Parque de los Pinos. Declarado núcleo zoológico en 1991 por su extraordinaria variedad de aves, sus más de 53.000 metros cuadrados de extensión son ideales para disfrutar de un tranquilo paseo. En el parque se puede contemplar especies vegetales singulares como una secuoya de más de 100 metros. La diversidad de aves que se reúnen en las inmediaciones de las múltiples charcas y estanques del parque es enorme, desde gansos o garzas hasta avestruces. A diferencia de otras ciudades, el acueducto de San Antón de Plasencia no es una construcción romana. Fue construido en el siglo XVI para abastecer a la ciudad con agua de la sierra. Situado al norte de la ciudad, aún se conservan en muy buen estado casi 300 metros de la construcción original con 55 arcos de 18 metros de altura máxima. Aunque no se conservan enteras, las antiguas murallas defensivas de la ciudad destacan por su buen estado de conservación. De la original fortificación de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, ahora quedan algunos tramos y puertas que iremos viendo por la ciudad. Este sistema defensivo de mampostería que rodea la ciudad vieja contaba con 75 cubos, de los que aún se conservan unos 21. De todas las torres, destaca la Torre Lucía, de planta cuadrada, que actualmente está convertida en el centro de interpretación medieval dentro de la red de centros de interpretación de la Vía de la Plata. En sus salas se puede conocer la historia medieval de la ciudad y de la desaparecida fortaleza a través de paneles informativos, maquetas y audiovisuales. Entramos en la ciudad vieja a través de la Puerta del Sol, la más importante de todas las puertas de la urbe. Se llama así por su orientación, ya que se encuentra en el lado sur de la muralla. De estilo renacentista, cuenta con una virgen en la hornacina de la parte superior. Frente a ella se erige una escultura ecuestre del rey Alfonso VIII. La ciudad de Plasencia cuenta con una gran cantidad de bellos palacios y casas señoriales de gran importancia repartidas por todo el casco viejo. En la calle Jardines se sitúa la Casa de las Argollas, un palacio del siglo XIV llamado así porque en la fachada hay dos argollas de hierro enganchadas. Cuenta además con algunos escudos de los nobles que vivieron en este edificio a lo largo de su historia. Asimismo, Plasencia cuenta con numerosos e históricos templos religiosos. La iglesia de Santa Ana era parte de un convento del siglo XVII que pertenecía a la Compañía de Jesús. La zona del convento es en la actualidad centro asociado de la UNED y Escuela de Idiomas, mientras que la iglesia se ha convertido en el Auditorio de Santa Ana, referencia cultural de Extremadura desde 1994. Justamente aquí también se encuentra el famoso Teatro Alcázar. Con un siglo de historia, en su distinguida fachada se ve reflejado el peculiar estilo de los años 20 del siglo pasado, y supone un curioso contraste dentro de lo que es el casco histórico de Plasencia. A pesar de su nombre, durante gran parte del siglo XX funcionó más como cine que como teatro.
Muy cerca está la iglesia del Salvador, una de las primeras parroquias de Plasencia. De estilo románico en su origen, tras las diferentes reformas sufridas, predomina el estilo gótico. La portada principal tiene tres arquivoltas de arcos ligeramente apuntados sin decoraciones. En su austero interior destacan los enterramientos de la familia de los Moretas o el del obispo Cipriano Calderón Polo, así como las imágenes de madera policromada del siglo XVI de Nuestra Señora de la Quinta Angustia y Nuestra Señora del Puerto. De camino al siguiente destino, aprovecha para acercarte a ver otra de las puertas de la ciudad, esta vez la Puerta de Berrozana, que fue restaurada a finales del siglo XVI y que debe su nombre a que está orientada al camino que da acceso a la Dehesa de Berrozana. De entre todas las iglesias de Plasencia, la de San Martín es la más antigua de la ciudad. Del siglo XIII, actualmente es un centro de exposiciones. Cuenta con tres naves y destaca su retablo mayor renacentista de Luis de Morales, conocido como el Divino, de 1570, que no deja indiferente a nadie. El siguiente destino de la ciudad nos lleva hasta la Plaza Mayor, la plaza más importante de Plasencia. Centro de la vida de la urbe, cuenta siempre con un gran ambiente. En ella verás terrazas situadas en las galerías porticadas que se extienden por buena parte de la plaza. El edificio más destacado de esta plaza es, sin duda, el Ayuntamiento. Del siglo XVI y con estilo de transición al gótico a la renacentista, se caracteriza por su fachada con doble arcada y por estar culminado por una torre del reloj donde podrás ver a la figura del abuelo Mayorga, un icono popular de Plasencia que hace sonar las campanas marcando así las horas. A pocos pasos, la iglesia de San Esteban presenta una arquitectura románica con algunas reformas del siglo XV. Posee un ábside gótico y un retablo mayor barroco. En su interior destaca el Santísimo Crucifijo del siglo XIV, imagen de madera sin policromar que ayudaba a los presos y a los condenados a muerte. Su campanario servía, además de llamar a misa, para llamar a reunión al concejo. A muy pocos pasos se llega al Centro Cultural de las Claras, ubicado en un antiguo convento del mismo nombre, fundado en 1475. Está articulado en torno a un claustro central sostenido por columnas con capiteles toscanos y los escudos de sus fundadores, Carvajal y Camargo. Exclaustrado tras la desamortización de Mendizábal, actualmente es el centro de interpretación de la ciudad de Plasencia, donde se realizan todo tipo de exposiciones, congresos y cursos. Llegamos a continuación al lugar más bello y emblemático de la ciudad de Plasencia, la Plaza de la Catedral. Un espacio peatonal ideal para recorrer mientras se disfruta descubriendo los numerosos edificios históricos que la componen, como los contiguos palacios de los condes de Torrejón y Doctor Trujillo de estilo gótico plateresco, el bello Palacio Episcopal de estilo renacentista o el edificio del antiguo Hospital de Peregrinos, fundado en el siglo XIV con una fachada renacentista, el cual ahora es la sede del Complejo Cultural Santa María. También se ubica en la plaza el monumento a Manuel García Matos, afamado folclorista y miembro del Instituto Español de Musicología. La Casa del Deán, del siglo XVII, en la que destaca el balcón en ángulo con columnas de estilo corintio y el escudo de la familia Paniagua de Loaysa, es otro de los atractivos de una plaza que está presidida por las imponentes catedrales. Plasencia es de las poquitas ciudades de España que cuentan con dos catedrales. Como suele pasar en estos casos y pese a encontrarse literalmente pegadas una a la otra, ambas catedrales son bastante diferentes entre sí. La catedral vieja es de estilo románico, mientras que la nueva es de estilo gótico plateresco. La catedral vieja, menos llamativa que su hermana joven, se comenzó a construir en el siglo XIII, siguiendo el típico modelo de iglesia cristiana de tres naves. Posteriormente se le añadió un bonito claustro de transición, con columnas de capiteles románicos, pero con una fuente gótica. Pasando por el postigo de Santa María se tiene una vista preciosa de otra fachada de la catedral en la que se ve la famosa Torre del Melón, llamada así por terminar en una bola. En su interior destaca el Museo Catedralicio, que cuenta con un gran número de pinturas y esculturas de artistas españoles y de la escuela flamenca, así como objetos de arte sacro de los siglos XV, XVI y XVII. La Catedral Nueva es una ampliación de la anterior que se comenzó a construir a principios del siglo XVI. En el exterior destaca por sus dos preciosas portadas platerescas, mientras que en su interior resulta impresionante su retablo mayor barroco del siglo XVII con esculturas de Gregorio Fernández, así como la sillería del coro, obra de Rodrigo Alemán, y el órgano.
Uno de los museos más interesantes de Plasencia es el Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso. Ocupa lo que fue una ampliación del antiguo Hospital de Santa María. El museo exhibe colecciones de objetos típicos de las costumbres de épocas pasadas, así como trabajos en lino y lana y trajes típicos cacereños, casi todo ello procedente de la colección privada del placentino Pedro Pérez Enciso. Otra de las puertas principales de la ciudad es la Puerta de Trujillo, un rincón que no debes dejar de ver donde se encuentra la Ermita de la Salud, con una bóveda de cañón. Además cuenta con un escudo de los Reyes Católicos y dos arcos de medio punto. Cruza el puente de Trujillo y observa el paso del río Jerte por la localidad. Al otro lado, el Mirador de Sorolla, que toma su nombre del famoso pintor que llegó a la ciudad del Jerte para pintar el encargo realizado por la Sociedad Hispánica de América de Nueva York de elaborar grandes lienzos para su biblioteca. El pintor no solo reflejó la ciudad del Jerte como ejemplo de Extremadura en su lienzo El Mercado, sino que además utilizó la ciudad como residencia. De nuevo en la Ciudad Vieja visitamos el Palacio de los Monroy o Casa de las Dos Torres. Se trata del palacio más antiguo de la ciudad, ya que se empezó a construir en el siglo XIII. De una espectacular fachada románica contaba con dos torres, una a cada lado, pero una de ellas se derribó por el mal estado en el que estaba desde que sucedió el terremoto de Lisboa de 1755. Lugar lleno de historia, por este palacio pasaron personajes tan importantes como el rey Fernando el Católico. Por otro lado, en la plaza de Ansano está el Palacio Carvajal Girón, del siglo XVI y de aspecto renacentista. En su exterior se puede ver la fachada con el escudo característico de la casa señorial. Hoy día esta casa-palacio está convertido en un precioso hotel y desde el año 2013 está declarado Bien de Interés Cultural. Uno de los lugares más sugerentes que ver en Plasencia es su aljama. Acogía a cerca de 200 familias judías y estaba dotada con la mejor y más amplia sinagoga de toda Extremadura. Este templo principal de la judería se encontraba en el lugar conocido como La Mota, hoy ocupado por el céntrico palacio del Marqués de Mirabel, del siglo XIV. Esta construcción contiene además un interesante patio renacentista con preciosas arcadas sobre columnas toscanas, además de una colección arqueológica y de objetos de caza, así como azulejos traídos del monasterio de Yuste. Es el edificio de carácter civil más importante de la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural en el año 1977 y que ofrece desde su torre uno de los mejores miradores de la ciudad. En la Plaza de San Nicolás no dejes de visitar la monumental Iglesia de San Nicolás. Esta antigua iglesia del siglo XIII es otro destacado de Plasencia, siendo la Torre de la Campana una de las partes más antiguas del edificio. Con numerosas reformas a lo largo de su historia, su aspecto actual es gótico debido a la última restauración del siglo XV. La portada principal es de arco apuntado con 5 arquivoltas sobre columnas con capiteles románicos. Su interior destaca por la capilla mayor de estilo gótico y la imagen de San Nicolás y dos apóstoles. El magnífico Parador de Plasencia forma parte de un imponente conjunto de edificios en el cual también se incluye el Palacio del Marqués de Mirabel que acabamos de ver. El Parador antiguamente era el Convento de Santo Domingo, fundado en el siglo XV por los condes de Plasencia Álvaro de Zúñiga y Leonor de Pimentel sobre el solar de la antigua Sinagoga Vieja. También se le conoce con el nombre de Convento de San Vicente Ferrer. El lugar conserva aún muchos elementos originales como su bello claustro, el refectorio renacentista y numerosas pinturas de la época. La iglesia del convento alberga el Museo de la Semana Santa de Plasencia, donde se encuentra una exposición permanente de los pasos e imágenes más significativas, así como trajes y estandartes de las diferentes cofradías y hermandades. Aprovecha la cercanía para descubrir otra de las puertas de la ciudad amurallada, la Puerta de Coria, y pasea un poco más hasta llegar al Puente de San Lázaro. Este puente que atraviesa el río Jerte es el más antiguo y estrecho de la ciudad, datado del año 1498. Al final del puente, la ermita de San Lázaro, que en el pasado y hasta el siglo XV, esta iglesia era parte de un lazareto, un hospital donde se trataban enfermedades de tipo infecciosas. Y acabamos la visita a Plasencia visitando uno de los mejores entornos que puede ofrecernos, el bellísimo Parque de la Isla. Un parque muy arbolado y con un ambiente agradable situado en la orilla del río Jerte. 10 hectáreas y más de 15 kilómetros de paseos para disfrutar del entorno, relajarse haciendo deporte o darse un baño en unas piscinas naturales creadas formando un ramal al propio río.
Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la monumental ciudad de Plasencia, una auténtica joya oculta por descubrir en la comunidad extremeña. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falte en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.